¿Qué tal mis amigos de Receta Fácil? Ahora con una nueva sección en este canal que se llama Recetas de Entre Casa. Todos los días yo almuerzo, ceno, obviamente, como toda la gente del mundo que me está mirando, y cocino. Yo cocino en casa siempre. Almuerzo, cena, merienda, todo lo hago, papá. Ahora va a gritar la otra a decir que no, que gallo. Voy a hacer las recetas que hago normalmente aquí en mi casa. Muchas de ellas son muy, muy, muy saludables y la mayoría son un invento. Por lo tanto no va a tener nombre, por lo tanto no va a tener medidas. Va a ser muy como cocino todos los días. En un bol grande vamos a poner 2 tazas de espinaca o de acelga hervida. Granos de maíz. Granos de maíz a mí me encantan, le dan un muy buen sabor. Son dulces, son salados, son deliciosos. Tabuli. Vamos a ponerle tabuli para aquellos que no sepan lo que es el tabuli. Lo pueden googlear. Tomate, tomate, puede ser tomate picado en lata, puede ser tomate fresco picado, tomate, pónganle tomate. Aceitunas, métanle aceitunas. Si tienen aceitunas, no, recuerden que esta receta, como todas las recetas que voy a hacer en este segmento, son recetas inventadas en el momento. Por lo tanto, una cosa puede sustituir a otra tranquilamente, pónganle lo que tengan. Yo les meto aceitunas porque tengo. Arroz. Métanle 2-3 cucharaditas de arroz para que le dé un poco de cuerpo. Solo eso. No demasiado, ¿no? Esto no es demasiado. Esto es opcional. Queso mozzarella, pero para darle un poquito de consistencia cremosa dentro, eso queda bien rico. Pimienta y sal. Pimienta y sal. Vamos a ponerle 2 huevos, ¿sí? Batidos, un poquitito. Ahí fueron. 2 huevos, eso va a hacer que toda esta masa se junte. Y vamos a mezclar. Comenzando a mezclar todo, buscando volverle una masa homogénea. Y para mí, el toque secreto, magistral, el que le gusta y el que la odia, pero a mí me gusta. Pasas de uva, muy ricas, las pasas de uva le dan ese corte de dulzura en el medio que es asombroso. Ahí también a ojo, como saben, estas recetas son a ojo, estamos inventando. Antiadherente, como les dije. Con la ayuda de una cuchara hacemos pequeñas bolitas. Y lo vamos a pintar así por arriba, ¿está bien o no? Con huevito para que quede bien dorado. Y esto lo vamos a llevar al horno, como les dije, a 400 grados Fahrenheit, 200 grados centígrados, por entre 10 y 15 minutos. Pero toda receta saludable además tiene que tener sabor, tiene que tener mucho sabor. Por eso les voy a enseñar a hacer un dip también inventado a base de yogur griego. Yogur griego, fat free, sin grasa, 0000, buenísimo para hacer esto. Si no, utilicen cualquier yogur que tengan ahí en casa. Obviamente tiene que ser sin sabor. Aceite de oliva, un chorrito, chorrito, un poquito de orégano, un poquito de ajo en polvo. Ya les dije, todo esto es opcional. Yo le voy poniendo lo que tengo. Si ustedes no tienen orégano y le quieren poner albahaca, pues le ponen albahaca. Y si no tienen ajo en polvo, pues no se lo ponen. Un poquito de pimienta. Papi, it smells so good. Un poquito de sal. Un poquito de jugo de limón, ¿sí? Para darle un corte. Y lo vamos a mezclar. Ah, it smells so good. It feels good. I want to eat it right now. Y así quedaron listos nuestros buñuelitos. Esta receta que hice hoy, que no sé ni qué nombre le voy a poner, está delicioso. ¡Ting! ¡Qué rico! Y esto es un clásico y lo tengo que hacer, aunque sea receta fácil, edición... ¿cómo fue que dije? Casera. De entrecasa. Edición de entrecasa. Espero que les haya gustado la receta y voy a estar mandando de estas recetas muchas. Tengo una de una pizza saludable que cuando ustedes la vean se van a morir. Pero bueno, vamos a probar. Vamos a disfrutar. Tengo tantas cosas para decir, pero hay menores. La gente, mira, me están preguntando cómo te vas a poner los dientes. ¿Cuándo te vas a poner los dientes? Porque te falta uno ahí.